Bueno, muchachos, vamos a empezar ya con este video, chicos. Un video que la verdad le tenía muchas ganas, tenía muchísimas ganas de hacerlo. Y pues bien, quiero aclarar que este es mi punto de vista personal. No estoy diciendo que en general sea así. Todos tenemos puntos de vista distintos, por lo cual hay que respetarlos, ¿bien? Perdonen, estoy enfocando un poco la cámara, bien. Entonces, muchachos, eso, ¿vale? No significa que así vaya a ser todo. O sea, que mi palabra sea la última. No soy ni el primero ni el último que va a dar mi opinión. Y les digo de una vez, van a haber cosas que quizás a muchos no les gusten. Así que si eres una persona sensible o llorona, te recomiendo que mejor no veas este video. Pero que dejes tu like y te suscribas. Vale, entonces, muchachos, dicho esto, esta introducción un poco así random, pero es que hay que aclarar lo que voy a hacer, ¿vale? Porque no a todos les va a gustar y tal vez no todos estén de acuerdo conmigo. Pero vuelvo a recalcar, es mi opinión personal. Así que nada, chicos, vamos a ir con este video directamente. Espero les guste, espero lo apoyen. Y pues nada, chicos, gracias por su atención y nos vemos en el video. Bueno, muchachos, vamos a empezar ya con el video, ¿vale? Vamos a dividir esta sesión del video en dos partes. Una que va a ser calificar a cada uno de los Pokémon de la Pokédex de Paldea con el sistema semáforo, o al menos yo lo bauticé así. Va a ser verde por el Pokémon excelente, amarillo que es aceptable. El aceptable cabe decir que es más o menos ni bueno ni malo, ¿vale? Y el rojo que después nunca debiste existir, ¿vale? Tengo una gráfica mejor que la estoy explicando hacia el lado de allá, ¿vale? Creo que ya saben que la orientación de la cámara cambia cuando la pones en el video, entonces ustedes ya la estarán viendo, ¿bien? Dicho esto, muchachos, pues nada, sigamos con lo que viene siendo esto, ¿vale? Bien, empecemos al derecho, ¿vale? Como ya saben, esto gracias a los leaks se filtró hace un tiempo. Entonces, pues nada, vamos a empezar ya con la Pokédex. Sprigatito es mi Pokémon favorito de los tres starters de esta generación, hasta que conocí su última fase evolutiva, ¿vale? Yo soy muy fan de los starters de tipo planta, no sé por qué me gustan tanto, y Sprigatito no fue la excepción, ¿vale? Es un lince pequeño, con gatuno por decirlo así. Cumple el diseño, así que para mí este es un verde, ¿vale? Verde, hasta ahí todo bien. Después se viene Floragato, una de las fases más hermosas, ¿vale? Más hermosas que he visto en lo que es respecto a Pokémon, ¿vale, muchachos? Me parece divina, me parece una fase preciosa. El tema de que tiene como un yo-yo, bueno, un juguete típico de gato. Y claramente se ve pues que va a ser tipo siniestro. O sea, de momento no es siniestro, no sé por qué, yo ya le había puesto tipo siniestro. Pero verde, ¿vale? Verde también. Y por último, tenemos la decepción, ¿vale, muchachos? Todo iba muy bien hasta la última fase evolutiva de Sprigatito, que fue básicamente Newscarada, ¿vale? Aquí no se logra apreciar bien el diseño, pero tiene unas patas que parece una humanoide, parece una waifu. No sé qué pasa Pokémon que últimamente lo lisa, o waifu lisa, bueno, no sé cómo se diga, a los Pokémones. Y este no es el caso, ¿vale? Digo, no es la excepción. La máscara no me gusta. Las orejas, para mí ya parece todo menos un gato, ¿vale? Parece todo menos un gato, parece una acompañante, digámoslo así, ¿vale? Eso, para mí no parece un Pokémon. Y este literalmente, aunque me verán el alma, le pongo un rojo, ¿vale? No me gusta el diseño. Puede que tenga sus colores, sí, yo lo sé. O sea, yo sé qué significa el Pokémon y toda la cosa, pero no me gusta, ¿vale? El diseño no me gusta. Para mí fue pasar de esto que es Fragato, que es una cosa hermosa, a esto que es una cosa horrible, básicamente, ¿bien? Pasemos con el siguiente, que fue Coco. Sin duda alguna el peor, no, sino el que menos me gusta de los tres starters de esta generación, chicos, ¿vale? Paldea en general no me gustó. Pero bueno, fue Coco. Un diseño básico. Reciclado en mi punto de vista. Yo le veo mucho Gible y mucho Totodile en él, pero cumple con lo que es un starter en primera fase, así que le doy un verde también, ¿vale? El hecho que no me guste no significa que el diseño no sea bueno. Bien, pasamos al siguiente, que es Crocalor. Me recuerda, no sé por qué cuando digo Crocalor me recuerda a Folagor. No sé por qué. Este, sin pensarlo, es un rojo, ¿vale? No me gusta.
Sí, que tiene su lore, que toda su cosa, que lo que tiene arriba de la cabeza es un nido y un huevo y que no me gusta. ¿Vale? Es un rojo. Es que no veo, no le hallo ninguna forma de donde menos me guste. O sea, no le veo que me guste de él. Y pasamos ya a la última fase evolutiva de Fuecoco. Debatida, ¿vale? Porque he estado mirando qué ha opinado la gente con respecto a esta evolución de Fuecoco. Y hay un debate, ¿vale? Entre que les gusta y no les gusta. A mi punto personal, es horrible, no me gusta, me parece feísima. Como les digo, puede que tenga su lore, su no sé qué, sí, lo conozco, pero no me gusta, es horrible, es feo, feo. Así que se lleva un rojo del tamaño de mi. ¿Vale? Tipo fuego fantasma, el tipo es muy bueno, ¿vale? El tipo es muy bueno, pero no me gusta, es un Pokémon que no, ¿vale? Y pasamos a Quetzli, ¿vale? El patito Juan. Diseño no muy saturado, no muy cargado, que es lo mismo. Pero le doy un verde, me gusta este diseño, la verdad. No soy fan de escoger mucho de los tipo agua. De hecho, en las únicas generaciones que con el que escogió tipo agua han sido en Kalos y en Teselia, no más. Y bueno, pasamos al botón verde, por cierto. Pasamos al siguiente, que sería Quetzal o Quetzcool. No sé cómo se pronuncia este nombre, la verdad. Sin duda alguna, para mí este Pokémon es el que tiene el mejor diseño desde su primera fase hasta la última, de los tres. Me gusta mucho, o sea, no mejor que se me olvidó el nombre del starter de planta, el segundo, y fue el que más me gustó, LOL. Que Floragato, perdón. ¿Qué les digo? O sea, Floragato es mejor, es bueno, pero en líneas generales de las tres fases, el que más me gusta, sin duda alguna, es Floragato, claro. Pero esta línea general de toda la línea evolutiva como tal, esta es la mejor para mí. Agua, perdón. Agua no tiene ningún otro tipo de movimiento. Esa especie de gorro o cabello, no sé. Al principio pensé que iba a ser cítico, ¿vale? Pensé que este Pokémon iba a ser cítico. Pero después ya la tercera fase en la que no. A este Pokémon también le doy un verde, cumple con la función. Y por último tenemos a Quetzcoatl o Quetzcabal, no sé cómo se pronuncia esta cosa. Fuego, agua lucha y literalmente yo lo veo y pienso en un Blaziken de agua. Pienso en un Blaziken de agua. Para mí es un diseño reciclado, muy genérico, es decir, que no le quita lo malo, ¿vale? O sea, no le quita nada bueno, perdón. Pero bueno, su diseño, si no estoy mal, estuve leyendo, informándome un poco, ¿vale? Porque uno no hace un video como esto sin informarse, claro está. Está basado en algo que tiene que ver con la región de España. Algo así como LGBT y algo así por el estilo leí. Y también como algo de unas fiestas sevillanas, creo que era algo así. Y por el simple hecho de ser como el Pokémon afeminado, por decirlo así. O sea, no estoy ofendiendo a nadie ni nada por el estilo. Pero hay cosas que yo no comparto. Solamente por el diseño es bueno, pero solamente por su lore le doy un amarillo. ¿Vale? Y bien, con eso cubriríamos ya la línea de los tres starters. Fue Coco, Suricatito y Quetzli. Bien. Sigamos, ¿vale? Continuamos con el ave regional de Paldea, ¿vale? Para los que no lo saben, mi tipo favorito es el tipo eléctrico. Bien, mi tipo favorito es el tipo eléctrico. Que ahora que lo pienso, no he programado un video sobre top Pokémon de tipo eléctrico, mis favoritos actualizados con Galar. Creo que me lo voy a anotar porque sí es buen video, ¿vale? Se llama Quetzal, que hace referencia a Watch, ¿vale? Que es algo como para muy típico cuando sale electricidad. Tipo eléctrico volador es como decir un Emolga, un Zapdos, y no se me viene ningún otro Pokémon ahorita de la mente con ese tipo. No es mal tipo, es un pedazo de tipo, esa doble combinación. Pero en diseño me parece muy básico, ¿vale? Sí, es cierto, es el Pidgey de la generación. De la primera vez que se vio una ave regional, así, tipo ave eléctrico volador. No es malo, pero no está, digamos, que a nivel de un Corviknight, de un Talonflame, no. Le doy un amarillo, ¿vale? Este Pokémon le doy un amarillo. Solamente porque es tipo eléctrico. Si no fuera tipo eléctrico, creo que le doy un rojo.
Y pasamos a su evolución, ¿vale? Que se llama Kilowatt Trail. Seguimos haciendo referencia a los... a como... palabras cuando se refiere a electricidad, ¿vale? Un diseño... ¿cómo decirlo, muchachos? Si ven que veo mucho hacia abajo es porque estoy viendo en mi celular a Pocket, ¿vale? Muy... ¿cómo decirlo? Me recuerda mucho al suelo, ¿vale? Me parece también muy reciclado. También sin mencionar que solamente es así. Una, Pokémon base y segunda evolución no tiene más, ¿vale? No le hicieron tercera evolución, que me parece un punto en contra, porque una tercera fase creo que le daría como más carisma a este Pokémon. Cumple con lo que es representar su tipo de volador eléctrico. Y también le doy en este caso un amarillo a este Pokémon, ¿vale? Lo salva, que es tipo eléctrico y es mi tipo favorito, ¿vale? Pasamos al bicho de la generación, ¿vale? Si se puede decir así. Que se llama Nimble o Nimble, no sé cómo se pronuncia. Es tipo bicho. Yo cuando lo vi la primera vez pensé que iba a ser bicho acero directamente, tipo un Durant, un Scizor, un Genesis, pero no, es bicho. No soy fan de los tipo bicho, ¿vale? No es mi tipo favorito. De hecho, creo que está en mi top de los que menos me gustan. De hecho, podría ser un top de tipos Pokémon del que más me gusta y que menos me gusta. Tal vez sería buena pasta ese video. Vale, sigamos, continuemos, ¿vale? No me gusta tampoco mucho, pero tampoco me disgusta. Es un aceptable, así que se queda en color amarillo este Pokémon para mí. Y pasamos a su evolución, que es Lokitz. Que aquí es bicho siniestro, contra todo pronóstico yo le hubiera puesto el acero. Pero es bicho siniestro por alguna razón que solo ellos entenderán los que lo diseñaron. Me gusta, sí, pero tampoco me agrada mucho. Diseño bonito, se puede decir así, cumple con lo que es representar los tipos, lo que para mí se va más por el lado del acero que del siniestro. Pero viendo los últimos bichos que han venido últimamente, digamos, no está al nivel de un Scizor, de un Genesect, como les digo. Se va también en amarillo este Pokémon, ¿vale? No me gusta mucho, pero tampoco me gusta. Y vale, pasamos a este loro, que se llama Squawkabilly, bueno, trabalenguas, por decirlo así. Y literalmente este Pokémon va a ser como el Corviknight de la generación respecto al Taxi, ¿vale? Este Pokémon ese que te va a tener que exportar de lado a lado en la generación. Pero el diseño me parece muy bobo, muy básico, y le doy un rojo, ¿vale? Seguro, rojo, rojo, ¿vale? Y ya no hablo más de Lechonk. Amor a primera vista a este Pokémon, muchachos. Amor a primera vista, hasta el día de hoy me sigue encantando, me sigue pareciendo un Pokémon divino. A principio se pensaba que era la pre-evolución de Tauros, después se supo que no. Pero en general se lleva un verde, ¿vale? Y pasamos aquí a un debate, ¿vale? Creo que en una de las que más difícil me va a ser calificar como de la evolución, que se llama Oinkolonke, perdón, tipo normal también, y tiene su forma femenina y su forma masculina. Forma femenina es la que ven con la nariz como púrpura, y como esas cosas verdes en las orejas, ¿vale? Y la masculina pues es la que está a su lado. Pasar de Lechonk a esto, para mí es un salto atrás. O sea, se mantiene la esencia del Pokémon, ¿sí? Pero espera un poco más, ¿vale? Tantos tipos de cerdos que hay en el mundo y este diseño creo que se queda muy básico, ¿vale? Pero cumple, ¿vale? No es malo, le doy un amarillo a esta evolución. Pasamos a otro tipo de bicho de la generación, ¿vale? En este caso se llama Tarántula. Creo que este Pokémon se ve apenas iniciando la aventura, cuando te vas rumbo a la mansión esa, que es donde te dan el starter. Si ves un árbol, antes de ir a la ruta 1, está colgado en un árbol, ¿vale? Me agrada, pero tampoco me disgusta, así que, bueno, cumple con lo que es de simbolizar un tipo bicho. Amarillo, ¿vale? Amarillo para este Pokémon. Y pasamos a su evolución, que es donde yo quedo como... ¿qué? Se llama Spidops, ¿vale? Es como una especie de muñeco para de artes marciales en los que entrenan para pegarles haciendo kata, creo que se llama. Pero pasar del Pokémon anterior a este, pues no le veo mucho sentido a la evolución, la verdad.
Cumple con representar lo que es el Pokémon, sí. Pero bueno, no me gusta mucho, así que también se lleva el amarillo, ¿vale? Y bien, pasamos a el siguiente, ¿vale? Otro tipo eléctrico, la verdad me parece una lástima, una vergüenza lo que hicieron con el tipo eléctrico en esta generación. Tanto potencial que tiene este tipo, tantos diseños bonitos que tiene este tipo para hacer esto, o sea, no me gusta. A este Pokémon que se llama Pawmi, le doy un rojo, ¿vale? No voy a hablar de él, le doy un rojo, es el Pikachu de la generación, pero le doy un rojo. Venimos de mejores Pikachu como de Dedenne, como Togemaru, pero este Morpeko, pero este no, ¿vale? No. Y pasamos a otra evolución, que parece que en vez de evolucionar, lo único que hizo fue pararse, o sea, no le veo mucho cambio en la evolución. Y también se lleva un rojo, y su última fase igual, se lleva un rojo, que tampoco le veo el tipo de lucha en ningún lado. Así que rojo definitivo. Fácil de juzgar esta fase, yo diría. No voy a hablar de ella. Pasamos a Smoliv, ¿vale? Pokémon con polémica, por lo menos para mí. Ya van a ver por qué. Tipo planta normal, es una aceituna, ¿vale? Al principio cuando lo vi por primera vez, lo critiqué mucho, no me gustó. Pero a medida que lo fui viendo más adelante, me gusta, ¿vale? Es un buen diseño y le doy un verde, ¿vale? Pasamos a su evolución, que es Dolif, que es planta normal, ¿vale? Se puede decir que me recuerda mucho a Lilligan de Hisui. No sé por qué este Pokémon me recuerda tanto a Lilligan de Hisui, pero cumple también con lo que es el tipo, ¿vale? Me gusta, básicamente me gusta. Cumple, por decirlo así, y se lleva también un verde, ¿vale? Vale, este no es el Pokémon de polémica, perdón, me quedo con el tipo, sorry, muchachos. Ya verán cuál es. Y esta que todavía no se sabe el nombre, ¿vale? Hasta el día de hoy que estoy grabando el video, no se sabe el nombre. Hoy, 17 de noviembre que estoy grabando este video. Planta normal, es la última fase. Me gusta, ¿vale? Lo que no me gusta son las aceitunas que tiene colgando por todo los brazos, se puede decir así. Obviamente es un árbol de aceitunas. O planta de aceitunas. Cumple, ¿vale? Así que verde, en general también se llama un botón verde, ¿vale? Y pasamos a este coso que se llama Knuckle o Knuckle, no sé cómo se pronuncia, tipo roca. Pokémon Minecraft lo bautizaron muchas personas, pero por lo menos a mi punto de vista no me gusta y se lleva un rojo, ¿vale? No voy a hablar de él. Sé que representa la sal marina y toda la cosa, su habilidad de hecho tiene que ver con eso, pero no me gusta. Se lleva un rojo, y su evolución, que se llama Knuckle Stack, o sea, Stack, creo que la referencia es obvia. No me gusta también, se llama un rojo, no voy a hablar de él, es un rojo, ¿vale? Y aquí pasamos a la cosa rara, a la evolución final, que se llama Garganacle, ¿vale? Me gusta porque innovaron con respecto al tipo roca, no es el tipo roca como Golem, Geodude, no, nada de eso, ¿no? La idea es original, es muy cuadrado, porque es tipo roca y sal. Pero me parecía innovador, así que le voy a dar un amarillo a este Pokémon, ¿vale? Y bien, vamos a seguir, esperen. Me perdí. Vale, pasamos a la línea, siguiente línea, que es este, que es la primera de la de la lista, llamado Fido, ¿vale? Tipo hada, es como una especie de dulce. Y bien, que este Pokémon también es debatible. Para no entrar en conflicto con nadie, lo voy a dar en amarillo, ¿vale? No le voy a tener. Pasamos a su evolución, que es Dash Boom, ¿vale? Tipo hada, no borre, no gana ningún tipo. Me recuerda mucho a Growlithe este Pokémon, ¿vale? Me recuerda un Growlithe, por tal vez por su torno de colores, pero tampoco es que me guste mucho, ¿eh? Le voy a dar un verde, porque me gusta más que el anterior, ¿bien? Y pasamos a uno de los perros, de los múltiples perros que hay en esta generación, tipo siniestro, llamado Mastiff. ¿Qué les digo? A mí este Pokémon no me parece un Pokémon, ¿vale? No me parece un Pokémon. El diseño es como muy caricatura, no tanto Pokémon, que es un problema que ha venido teniendo Pokémon últimamente, por lo menos para mí, que los Pokémon ya lo parecen Pokémon. Le doy un rojo a este Pokémon, la verdad, ¿vale? Antes pensé en darle un amarillo, pero es que ahora que lo veo bien, no, es un rojo.
Pasamos a Mabusif, ¿vale? Que creo que es la evolución. Y aquí cambiamos, porque me gusta más que su pre-evolución. A este le doy un amarillo, ¿vale? Creo que tiene dos formas, o no sé si es el Shiny, pero en general me gusta. Y pasamos a uno de los últimos Pokémones que se reveló en los trailers y en los videos que hizo Pokémon, que es Grivard, ¿vale? Tipo fantasma, cumple con lo que es representar los tipos, ¿vale? Fantasma, le doy un verde a este Pokémon, la verdad. Pensé en antes en darle un amarillo, pero se ganó el verde. Y la evolución sí no me gusta, ¿vale? La evolución no me convence mucho. Se llama Houndstone, que hace referencia claramente a la lápida que tiene en la cabeza. Creo que se esconde debajo de la tierra y deja la lápida por fuera, algo así, no recuerdo. Pero no me gusta, ¿vale? No termina de convencerme y le doy un rojo. Seguimos a un tipo psíquico que se llama Flittle o Flate, no sé cómo se pronuncia. Es un pollito, muy básico, por decirlo así. Material de peluches para Pokémon, para ganar dinero, básicamente. Es kawaii, sí, pero le doy un amarillo, ¿vale? Su evolución, Esparta. Tipo psíquico, es como una especie de, no sé si decirle avestruz o pavo real, no sé la verdad. Con toques egipcios. Me gusta, la paleta de colores quizás no me gusta mucho, pero el diseño como tal me gusta. Y le doy un amarillo, ¿vale? Y pasamos a Finnice, un delfín básico, ¿vale? Cumple, o sea, es un delfín tipo agua. No tiene mucha cosa llamativa. Amarillo para este Pokémon. Y acá puedes pasar de ese delfín kawaii a, esperen, a este, que se llama, no tiene nombre todavía, o sea, entonces no se sabe. Dale un rojo, ¿vale? Para mí es un rojo, no voy a hablar de él. Y pasamos a este Gimigul. Si no estoy mal, fue el último Pokémon que se reveló. Tipo fantasma, la verdad es que tiene lore, sí, toda la cosa. Pero yo de fantasma no le veo nada, ¿vale? Le hubiera puesto directamente a cero. A cero me gustaría más. Y no me gusta este Pokémon, es un rojo para mí. Y tiene evolución, que no se sabe el nombre. Y es, ahí está, fantasma cero. Raro. Y rojo, ¿vale? Para mí raro y rojo. O sea, no hay más que decir. Pasamos al siguiente, que se llama Barum. Otra cosa que, a ver, veneno a cero, un Taiping genial, que ya lo vi en Pokémon Xenoverse, ¿vale? Barum, no me gusta, no me convence, ¿vale? Rojo. La evolución, que se llama Rebarum, igual sigue sin convencerme, rojo. Y pasamos a este tipo eléctrico, ¿vale? Que de los que he visto de momento es el que más me gusta. Se llama Tadbui. Es buen Pokémon, o sea, me gusta. Es como una especie de renacuajito, como de foco. Bonito, me gusta. Y representa para mí bien lo que es el tipo eléctrico. Así que se gana el verde para mí. Este sí es un verde, ¿vale? Y su evolución, que fue la que se reveló con la salida del líder de tipo eléctrico de la generación de Enigma, Bellivolt, no me gusta, ¿vale? Me recuerda, no sé por qué, a Totoro, pero de una manera fea. No, es que no me convence y le doy un rojo, ¿vale? Lo siento. Y pasamos a Zetodel, tipo hielo, un diseño adorable, un diseño bonito. Yo me recuerdo, no sé por qué, un Narval. Yo le hubiera puesto tipo agua hielo. Pero en general es bonito, le doy un verde a este Pokémon. Y seguimos a ese Titán, para mí uno de los mejores Pokémon de esta generación. En diseño, en tipo, todo, ¿vale? De hecho, el tipo hielo es uno de mis tipos favoritos, ¿sí? Para los que no lo sabían tampoco. Y le doy un verde, este Pokémon también se lleva el verde, ¿vale? Bien, ya vamos casi por la mitad, creo. O ya la superamos. Y vamos con el Mawai de la generación. Le digo Mawai por los tipos, ¿vale? Hada Acero, se llama Tinkating. Es como una muñeca, por decirlo así. Pero no me gusta, ¿vale? No me gusta, pero tampoco me disgusta. Lo único que le odio a Hada es que le pusieron como colores pastel, nomás. Le pongo un amarillo, ¿vale? Porque no termina de convencerme. Y la evolución se llama
Tinkatú, ¿vale? Tipo Acero. Yo le hubiera puesto Lucha en vez de Acero, si no hubiera sido, digo, en vez de Hada, por la paleta, básicamente. Solamente es, digamos, coger un Greninja y ponerlo rosado y ponerle florecitas y ya está. Ya, eso están haciendo. Y es amarillo para mí también. Y pasamos a la última fase, que esta sí ya me gusta un poco más, ¿vale? Se llama Tinkatoon. Y tiene un ataque que va a tener, si no estoy mal, 160 de potencia, chicos. Una barbaridad. Pero solo se va a poder usar una vez, ¿vale? No va a ser tipo un perrayo que recarga, no. Solo una vez, tienes que usar otro ataque y volver a usarlo. Va a estar muy roto este Pokémon en competitivo. De hecho, el tipo A0 se considera uno de los mejores typing de la historia. Y este Pokémon, este sí es un verde para mí, ¿vale? Pasamos al pez gato de la generación, a Dondonzo. Dondonzo, perdón. Agua, me gusta, pero no me gusta. O sea, hay algo que sí, pero como que no. Así que amarillo para este Pokémon. Seguimos otro tipo bicho, que es el Rillor, que está basado obviamente en un escarabajo pelotero. Como lo pueden ver, eso que está moviendo es está moviendo a Pokémon Arceus, Remails y Espada y Escudo, ¿vale? Eso es lo que está moviendo en esa bola. Cumple, así que le doy un amarillo, aceptable. Su evolución, que no se sabe el nombre, tipo acero, digo, tipo psíquico a un bicho. Es como un escarabajo egipcio, amarillo, ¿vale? No voy a discutir mucho, es amarillo, ¿vale? Y ya está. Esto es, intentaron hacer un Delmaid, ¿vale, chicos? Para los que no saben, Delmaid, voy a estar poniendo un Pokémon acá para que hagan memoria, pero mal hecho. Este Pokémon no lo veo forma, no le veo ni tipo de Pokémon, o sea, ni forma de Pokémon. Es rojo, ¿vale? Rojo. Y la evolución, que me recuerda aún más a Delmaid, que no se sabe el nombre, igual no me gusta, es rojo, ¿vale? Y venimos al Pokémon que les digo que me gustó, polémica, creo que es este, ¿verdad? Pues sí, es este. Capsakit, ¿vale? Planta, yo le veo como forma de pollito también. Me agrada, es un verde, ese Pokémon para mí es un verde. Pero pasamos a la evolución, ¿vale? Ya la van a ver, esperen, que la estoy buscando, ya. Scovailing, tipo fuego planta, ¿vale? Un typing interesante. Y de hecho no soy el único que ha dicho que este Pokémon es un plagio de un fangame que se llama Pokémon Xenoverse, cuyo Pokémon voy a mostrarles que está acá. Se llama Scoville y cumple básicamente con el mismo nombre, con el mismo tipo y la misma idea, pero para mí el diseño está bien aplicado, este está mal aplicado. Es muy soso el diseño, muy genérico, muy obvio. Y lo que hicieron fue cambiarle el nombre, ponerle más sílabas o más letras a distinto del Xenoverse, ¿vale? Me hace pensar que Game Freak está tomando ideas de fangame, ¿sí? Y también me hace pensar que se están quedando sin ideas para Pokémon. Este Pokémon no me gusta, pero tampoco me disgusta. Así que se lleva el amarillo para mí. Pasamos al Flamingo, y de hecho se llama así sin más, Flamingo. Volador lucha, no sé qué tiene con el lucha en este Pokémon, que no le veo nada de lucha, tal vez que es porque uno le pone algún arte marcial o no sé qué. Pero es un Flamenco y no más. O sea, no tiene mucha cosa y le doy un rojo a este Pokémon, ¿vale? Avancemos, que me estoy ligando y el video se está haciendo muy largo. Grimmet, un tipo veneno roca, a mí me recuerda una cebolla, ¿vale? Y ya está. Le doy un rojo a este Pokémon, no voy a hablar tampoco de mucho, es rojo. Su evolución no se sabe el nombre, pero sigue siendo fea, así que le sigo dando un rojo. Y así vamos avanzando, ¿vale? Vamos a Charcadet, ¿vale? Esta es la pre-evolución de los Pokémon que vimos que eran como guerreros. Tipo fuego, es como el Riolu de la generación más o menos. Me gusta. Tendría que ver su Shiny, ¿vale? Quiero ver cómo hacen el Shiny este Pokémon, porque me parece interesante. Y le doy un verde, perdón, iba a decir rojo, no, un verde, ese Pokémon es un verde. Y aquí estamos, Armarush y Cerulet, ¿vale? Fuego psíquico, fuego fantasma. Armarush no me termina de convencer, no es mal diseño, pero no me termina de convencer mucho. Le doy un amarillo. Y en cambio Cerulet me encanta, o sea, me encanta. Este Pokémon es un verde, pero así grandísimo, ¿vale? Y bien, avanzamos a Tandemaus, ¿vale?
y su evolución Motion. No me gusta, chicos, perdón, no me gusta. ¿Vale? No me gusta. Es horrible, este Pokémon es feísimo, este Pokémon es una tremenda cagada, es feo, es básico. Y la evolución básicamente son dos ratones. Perdón, primero son dos ratones y luego 5, creo que no, 4, perdón, me olvidó contar además. Soso el diseño básico, es tipo normal, porque es normal, sí, así normal, pero no me gusta, es un rojo para mí este Pokémon, ¿vale? Es buen peluche, pero no es un buen Pokémon como tal, y no. Pasamos a Chodral, que es la pre-evolución de Grafari, Grafagi, ¿cómo se pronuncia esa vaina? Veneno normal, me parece muy deforme, la verdad. Y no me gusta, es un rojo este Pokémon para mí, un rojo rotundo, ¿vale? Pasamos a su evolución, Grafagi se llama. Mejora, pero la idea de que lo que pinta con el excremento no me gusta. Pero no es malo, así que le doy un amarillo cogiendo a verde, por decirlo así, ¿vale? Y pasamos a Wigglet, no voy a hablar de este Pokémon. Parece una cosita de las que somos antes de ser humanos, el que entendió, ¿vale? Rojo y su evolución de igual manera, rojo y ya, así. Y pasamos al Tentacool, que no es ni forma regional, ni forma paradoja, ni nada, es... Para mí es un recolor, ¿vale? Para mí es un recolor y planta tierra, no le veo nada de planta ni de tierra. La verdad, es un Pokémon. Pues sigue pareciendo mejor el Tentacool normal y rojo y Toadcruel. Otro Pokémon que es un recolor, aunque aquí va a caminar, parece que va a ser terrestre. Es como una especie de hongo. Y yo le hubiera puesto planta veneno más que planta tierra, la verdad. Y me sigue apareciendo un recolor, así que es rojo, ¿vale? Pasamos a Orthrone, ¿vale? Tipo acero, bicho. Este Pokémon me recuerda, no sé por qué más. Lo veo y no sé por qué pienso más en un Digimon que en un Pokémon. Entonces no me gusta, ¿vale? Amarillo. Porque tampoco, o sea, no es malo, pero tampoco es bueno. Pero amarillo, ¿vale? Pasamos a Bombildir, tipo A siniestro, es una cigüeña. Y su diseño no es malo, pero tampoco es agradable, ¿vale? Y amarillo parece Pokémon y ya está. Pasamos a Belusa, tipo agua cítrico. Cuando lo vi pensé que era un tiburón, más que un pez, pensé que era un tiburón, ¿vale? Pero no me gusta, le doy un rojo a este Pokémon, la verdad. En fin, no tiene la mejor idea para hacer Pokémon es tipo pez, ¿vale? Vale, esperen. Y pasamos a este bicho, al... Esperen, ¿dónde está? Se me perdió. Joder, esperen, mi celular se bugueó. El otro es el que estoy viendo las... la Pokédex, ¿vale? Como tal, ya. Me ubiqué, perdón. Este es otro que se mostró en uno de los trailers. A ver si mi celular me deja enseñarlo, por favor, gracias. Clauf, el tipo roca, este cangrejo, ¿vale? No es malo, pero tampoco es bueno. Me gusta, ¿vale? Yo le he puesto roca agua, tipo un Dreadnought. Pero bueno, es un amarillo. Y pasamos a Tatsuguri. Tutsuguri, tipo dragón, no le veo el dragón en ningún lado, es un sushi. O sea, es un camarón, ¿vale? Está basado como en sushi, algo así. Está como sobre la bolita de arroz y eso. Pero cumple, ¿vale? Amarillo. Para ese Pokémon, pasamos al... Creo que este es el pseudo legendario de la generación. Arbolovia. A hielo dragón, de momento ese typing perdón, solo lo tenía Kyure. No le veo nada de dragón, nada de hielo, tal vez su lore sí, pero rojo. Su evolución es un dinosaurio llamado Actibats, que este sí le ve un poco más de dragón. Amarillo este Pokémon, y la evolución, ¿vale? Que se llama Batsalibur. Me parece un recicle de Dragonite
y de Duraludon. No sé por qué me recuerdan tanto a ese Pokémon. Y no me gusta, este Pokémon es un rojo, ¿vale? Para mí es un rojo. Y pasamos a la primera fase, por decirlo así, de los legendarios de insignia del juego, de Coraidon y Miraidon, que se llama Cyclizard, ¿vale? Dragón normal, amarillo este Pokémon, me gusta, pero tampoco me gusta mucho, entonces es un amarillo. Y pasamos a la evolución de Primer, ¿vale? Que se llama Anitilab. Fuego fantasma. Amarillo, la verdad es que le iba a dar un verde, pero lo pensé más y no, amarillo, no me gusta mucho. Y pasamos a la evolución de Wooper, ¿vale? El Wooper de Paldea, que se llama Clodicer, veneno tierra, y el diseño honestamente, chicos, me parece horrible, me parece de los peores, ¿vale? Rojo para este Pokémon. Y Dunsparce, todos esperamos una evolución desde hace mucho buena de Dunsparce. Hay unos que lo asociaban con el tipo dragón, otros con el tipo psíquico. Y básicamente es el mismo Dunsparce, pero con otra extensión de él y dos alas más y ya. Horrible. Rojo ese Pokémon, no voy a hablar mucho de él porque es un rojo. Y pasamos a la evolución de Girafarig de esta generación, llamado Firafarig. Tipo normal psíquico, no cambia. Ahora es como si la cola lo hubiera poseído por completo. Que recuerden que la Pokédex decía que Girafarig la cola tenía mente propia o algo así. Era como un gemelo parásito, algo así. Cumple con lo que quiere representar. Una jirafa nomás. Verde, este Pokémon sí le doy un verde, ¿vale? Y pasamos a que tal vez es mi Pokémon favorito de la aldea. Se llama Kingambit, que es la última evolución de Bisharp, ¿vale? Bisharp es uno de mis Pokémon favoritos. Y su diseño es brutal, es hermoso para mí. Y le doy un verde sin así, sin más. Y creo que estos son los legendarios del juego, ¿vale? No se sabe el nombre. Se sabe que va a ser Tierra Siniestro. Perdón, me abren un poco los ojos. Rojo. El siguiente, que es Fuego Siniestro, rojo. Y el último, este como dientes de sable, rojo. Y el caracol, amarillo. Vale, ya no voy a hablar más de ellos. Y vale, pasamos a los insignias, Coraidon y Miraidon. Coraidon es verde, me gusta. Y Miraidon es verde cogiendo a dorado. Es que este Pokémon me encanta, además que es tipo eléctrico. Me fascina. No hay mucho que debatir con los legendarios, ¿vale? Donphan pasado, creo que es. Creo que se llama Colmilargo en español. Tierra lucha. Y me parece un Donphan mejor que el Donphan original. Ese Pokémon me flipa. Y es un verde. Creo que es una forma paradoja. Creo que desde aquí ya empezamos con las formas paradojas. Volcanola. Fue bicho lucha. No le veo mucho de lucha. Pero es un rojo. Me parece una falta de respeto al Volcanola normal, ¿vale? El Among Us normal, que se llama Brute Bonnet. Ahorita mismo no sé qué significa en español. Me gusta más que el original, así que es un amarillo. El Jigglypuff. Paradoja, por decirlo así, no sé cómo se llaman. Es como un vampiro. Si lo hubiera puesto más fantasma o siniestro que psíquico, rojo, mejor dicho. Mis bribos, paradoja, rojo. Magneton, paradoja, rojo. Salamence, para los. ¿Cómo decirlo? Amantes de este dragón. Salamence nunca me ha gustado, me parece un diseño muy soso. Y este ya se le ve como más tipo dragón, más. Y me hace gustarle un poco más, pero sigue siendo un Pokémon que no me gusta. Así que se gana un rojo también, ¿vale? El Donphan de Púrpura, ¿vale? No sé cómo se llama, la verdad. Se dice Iron Tails. No me gusta, rojo. ¿Vale? Rojo. Y aquí el Volcanora de Púrpura. Me parece hermoso, este sí me gusta mucho. No le veo el veneno en ningún lado porque para mí es más como un robo. Me hubiera puesto el bicho acero
básicamente. Pero verde, este Pokémon sí es un verde. Y el Gallade de esta generación, Iron Violet, que va a tener una habilidad así que es que potencia los ataques de tipo cuchilla. Así, no me gusta el rojo, la verdad, ¿vale? Y pasamos creo que a la última línea. Hariyama, paradoja, ¿vale? Iron Hand, manos de hierro, me recuerda a One Punch Man, ¿vale? Saitama. Me gusta este diseño, es verde. El de Libra es rojo. Sin más, High Dragon es hermoso y esto que le hicieron es como si le hubieran bajado calidad. Rojo. Y Tyranitar era de esperarse que le iban a hacer un Cyborg, ¿vale? Era muy de venirse. Cuando salió el Tyranitar paradoja, es eléctrico roca, pierde el por 4 a lucha, pero gana un por 4 al tierra. Amarillo, ¿vale? Booper es un recolor, este es rojo, ¿vale? Lilostaurus de Paldea, este es otro Pokémon que es un recolor. Y algunos tipos de cambios en los tres, ¿vale? ¿Qué les digo yo? El negro me parece rojo. El lucha fuego rojo. Y el lucha agua rojo. Y los DLCs no se sabe de momento qué van a tener. Se sabe que va a haber una fusión como entre los tres legendarios. De los perros legendarios. Algo así se dijo. Pero que me guste, no mucho, vale, chicos. Así que pues nada, voy a pasar a dar mi opinión final sobre el video y hacer un recuento final de lo que fueron en línea general, ¿no? Porque es de los puntos buenos, los verdes, amarillos y rojos, vale. Y bueno, muchachos, ya estamos acá, vamos a pasar a dar mi opinión final y mi punto de vista sobre lo que viene siendo la Pokédex respecto a los diseños de los Pokémon, vale. Recuerden que no me basé en el competitivo, solamente en su diseño. Chicos, ¿qué les digo? Paldea es para mí una de las regiones que menos me va a gustar en toda la historia de Pokémon, y eso no lo va a cambiar nada. Si lo juego algún día, que creo que puedo llegar a tener la oportunidad, creo que mi concepto no va a seguir cambiando. Hay muchas cosas en el sentido gráfico del juego que tampoco me gustan. Ya vi un gameplay al día de hoy de Folagor, del inicio del juego. Sigo sin convencerme, la verdad, ¿vale? Del 1 al 10, respecto a la Pokédex de esta generación, en líneas generales, le doy un 5, ¿vale? Le doy un 5 a esta Pokédex. Hay cosas para resaltar y otras cosas para olvidar. Más que todo, por decirlo, las formas paradoja me parecen feas. Las formas paldea me parecen recolors. Me parece que desaprovecharon el potencial de muchos tipos de Pokémon en el diseño. En líneas generales me parece que Pokémon se está quedando sin ideas. No sabe muy bien qué hacer. Y la región como tal, de momento, me parece una región genérica. Vale, esa va a ser mi opinión final, chicos, así que déjenme saber en los comentarios cuál es su opinión. Y recuerden, esto es mi punto de vista. Al primero que vea que viene como en plan de hate, de atacar, obviamente es una persona que no voy a prestar atención. Pero pues nada, chicos, gracias por su atención. Nos vemos próximamente en los futuros videos y streamings. Yo fui Sky, cuídense.